Manifestaciones culturales en el Capajñán. La transhumancia en América del Sur comenzó poco después de la época glacial. Se empezó a poblar las montañas y los pastizales de altura. A partir de estos eventos podemos dividir el arcaico cusqueño en arcaico temprano, que es de 9.500 a 7.000 años antes de Cristo. Arcaico medio, que es de 7.000 a 5.000 años antes de Cristo. Y arcaico tardío, de 5.000 a 2.500 años antes de Cristo. El constante tránsito por los pisos altitudinales hizo que el hombre descubra nuevos métodos para adaptarse a su ambiente. Ya no vive en un universo físico, sino en un universo simbólico. El lenguaje, el mito, el arte y la religión constituyen partes de este universo cultural. Forman los diversos hilos que tejen la red simbólica de la complicada experiencia humana. El mito jugaba un papel muy importante en el ideario de la población. Cuando el primitivo veía que su campo era devorado por la sequía, que sus rebaños morían por la enfermedad, o que su niño sufría y hasta él mismo se enfermaba, o que como cazador tenía mala suerte, él sabía que todas estas coyunturas no eran obras del azar. Ellas provenían de la acción mágica de la cólera de un dios. El frío y el hambre obligaron a los grupos transhumantes a cobijarse al abrigo de la montaña. En estancias construidas precariamente, estos lugares fueron el hogar donde se dieron las primeras manifestaciones culturales y los primeros entierros. Las puntas de proyectiles y el arte rupestre son testimonio fiel de las primeras manifestaciones culturales en nuestro medio. Los motivos son diversos: la caza, los viajes y la muerte. El sitio arqueológico de Cazapata es el último lugar fechado con carbono 14 hasta el momento que pertenece al arcaico tardío, donde se encontraron puntas de proyectiles y actividad humana. Años más adelante, en el mismo escenario, apareció la cerámica. Los grupos transhumantes encontraron en el Cusco un lugar propicio para vivir. No se sabe bien cómo surge la cerámica o quién trae esta tecnología. Lo cierto es que cambió dramáticamente el curso de nuestra historia. Conocemos la existencia de grupos humanos en Marcavalle, Chanapata, Minaspata, Cuyupata, el Valle de Huaro, Lucre y Quilque, que trabajaron la cerámica llegando a dominarla y extenderla por el vasto territorio panandino. Caminito de los Andes, caminito, caminito de los Andes, caminito, caminito de los Andes, muéstrame tierra lejana, muéstrame grandes caminos, guíame hacia las estrellas, hacia las grandes alturas, hacia Salcantay, hacia Salcantay, hacia Salcantay, hacia Salcantay. Otro aspecto importante en el desarrollo de la cultura en el Cusco es el uso del lenguaje.
Cada provincia, cada nación y en muchas partes cada pueblo tenía su propia lengua, diferente de sus vecinos. Los que se entendían en un lenguaje se tenían por parientes, y así eran amigos y confederados. Los que no se entendían por la variedad de las lenguas se tenían por enemigos y contrarios, y se hacían cruel guerra hasta matarse. Para buen gobierno de su imperio, los incas mandaron que todos aprendiesen el quechua, que era la lengua general, para cuya enseñanza pusieron en cada provincia maestros incas. Los incas usaban otra lengua particular, que hablaban entre ellos, que no la entendían los demás, ni les era lícito aprenderla, porque era lenguaje divino. En el desarrollo de la cultura popular era la agricultura. Sacaban gran número de gente de aquellas provincias frías y los trasladaron hacia el oriente o antisuyo y lo mismo hacia el poniente, que es la costa. Por este intercambio se llamaban parientes. Estos valles estaban desamparados como desiertos, porque los naturales no sabían cómo sacar agua para regar los campos. Los incas, por su provecho, por tener más renta de maíz para sus ejércitos, porque como ya se ha dicho, eran suyas las 2/3 partes de las tierras que sembraban, es decir, una parte le correspondía al culto al sol y la otra para el estado inca. De esta manera, tuvieron los incas abundancia de maíz en aquella tierra tan fría. En cambio, desde el Collasuyu se llevaban productos para intercambiar con los parientes en la costa. Grandísima cantidad de quinoa y chuño y mucho charqui. Los del Collasuyu volvían cargados de maíz y pimientos y frutas que no las tenían en sus tierras. El poblador se sentía bien con esta provisión. Todo el vasto y extenso territorio del gran imperio de los incas estaba unido por el gran camino inca o Kapaj Ñan, que ofrece la más impresionante lección de energía e inteligencia que dice de la calidad humana de los incas y de su cultura que pervive hasta hoy. Caminito de los Andes, muéstrame tierras lejanas, muéstrame grandes caminos, guíame hacia las estrellas, hacia las grandes alturas, hacia al cantar. Dirección desconcentrada de cultura de Cusco. No hay desarrollo sin identidad. Bicentenario del Perú, 2021. Gobierno del Perú.